Extreme, que nos ha sustituido al Marruecos Extreme, pero bueno, ¿cómo lo has visto? Pues nada, como siempre, un sitio para comer bien, levantarte tarde y nada, paseitos por bajo los árboles, muy bonito, muy bonito. Se os recomiendo a todo el mundo que quiera hacer excursiones trail. Si tienes una GS, puedes venir a hacer excursiones trail con nosotros. La verdad es que muy bien. No, hablando en serio, no pensábamos que en España iba a ser tan duro, pero ha sido duro. Ha habido caminos muy, muy rápidos. Ha habido zonas el último día de trialeras durillas. Mucho frío por las mañanas, pero increíble, increíble ha sido. En la zona de Teruel, mucha piedra como en Marruecos. Para entrenar a Marruecos estaba muy bien. Y ha estado increíble. Todo ha salido muy bien. No, toda la organización y todo ha salido perfecto. Como siempre, el equipo humano, mecánico, con gente de asistencia, pues es un 10, no creo que pueda ser mejor. Y nada, a prepararnos para el próximo año. Yo me quedo en un río ahí atrancado al final, pero casi, bueno, casi. Bueno, era la última ruta, el último día. Hemos intentado variar terrenos y, al no ser Marruecos, pues hemos intentado variar todo tipo de terrenos con la geografía, sí, que es España, con la que está cayendo y confinamiento que hay. Hemos intentado hacer lo mejor. Ha habido dos días que eran porque por el frío y tal, pero cada vez que hace más de 400 kilómetros aquí en España es muy difícil. Sobre todo por las horas de luz. Ya se ha podido hacer y eso, o sea que. Y la que se metieron Fabio y el otro, que los 600 kilómetros estos, sí, fue muy, muy duro. Bueno. Así que, pero genial. Y luego mucho entrenamiento también de arena, en los arenales, todo. Hemos intentado eso, simular lo que es el Marruecos Extreme con la misma filosofía, pero en España. Pues lo hemos conseguido. Pues muchas gracias por haber venido. Al revés. Y vamos a intentar que el año que viene ir a Marruecos y hacer el Hispania. Somos un equipo y iremos a todos los sitios que haga falta. Muchas gracias. Así que enhorabuena.